una buena idea, Del Chile crece contigo. Lo mejor que los niños y niñas entre 0 y 4 años saben hacer es jugar. Por eso cualquier tipo de aprendizaje debe producirse a través de actividades lúdicas. En el consultorio de Isla de Maipo tienen esto muy claro y crearon una sala de estimulación donde se ayuda a los bebés que presentan algún grado de rezago en su desarrollo para que lleguen a los estándares correspondientes para su edad. La sala de estimulación comenzó a funcionar el 19 de noviembre del año pasado. Pues el trabajo acá consiste primero que nada en la derivación, que tengo que saber por qué los derivan acá a los niños. Se le hace un pequeño diagnóstico de acuerdo al área que está deficitaria y se empieza a hacer toda una organización, un trabajo que es por lo general es semanal. Las mamás aquí asisten semanalmente con sus hijos y ya están aquí en la sala porque tienen que conocer el trabajo para que ellas después lo hagan en su casa. Cuando la tía Marcela Arias, encargada de la sala de estimulación, recibe a los niños y niñas, se preocupa de que jueguen con el material que ha sido especialmente adquirido con este propósito. Aparentemente son simples juguetes, pero con ellos aprenden a desarrollarse y a sociabilizar. Bueno, José Tomás viene al centro de estimulación porque mi bebé es un bebé prematuro de 28 semanas. José Tomás tiene problemas de hidrocefalia en su cabecita, tiene válvula incluso colocada en su cabecita y además tiene problemas para caminar. Se suponía que José Tomás no iba a caminar, no iba a hacer nada. Y subimos la sala de estimulación de acá al consultorio y me lo derivaron para acá. Pero José Tomás llegó sin caminar. Acá empezó a dar sus primeros pasos y ya como al mes que estuvimos acá empezó a caminar en la casa, se largó solito. Y ahora la tía me lo ha derivado ya hasta la cuna. Pero en el consultorio de Isla de Maipo no se conforman con que el trabajo solo se realice en el recinto asistencial, sino que han querido llevar la sala de estimulación a los hogares. Esto se hace mediante un sistema llamado ludoteca, en el que las madres pueden pedir prestados los juguetes para llevarlos a sus casas y así incorporar al resto de la familia en el desarrollo de las habilidades de los más pequeños. Y ese material se le facilita a las mamás por 2 semanas. Entonces después vuelven las mamás, me traen el material y yo les voy facilitando otro. Por ejemplo, si el área deficitaria es el lenguaje, se le entrega material de lenguaje, pero a la vez se le entrega también otro material para ir afianzando las otras áreas. Esta buena idea desarrollada en el consultorio Isla de Maipo es parte del Chile Crece Contigo para ayudar a que todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente. Que tienes miedo y no es un buen...